equipo siempre será nuestro. El este equipo siempre será nuestro. Patria de Bolívar y nuestros ancestros. Patria de Bolívar y nuestros ancestros. El este equipo siempre será nuestro. El este equipo siempre será. Los venezolanos y las venezolanas tendrán la oportunidad este próximo 3 de diciembre de expresar su voluntad en un referéndum consultivo sobre la Guayana Esequiba. La pregunta número 1 de este referendo plantea lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme a derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? Es un acto de soberanía. El laudo arbitral de París de 1899 fue un fallo fraudulento, ya que se ha demostrado que existieron irregularidades durante el proceso de arbitraje. Fue un fallo parcial, ya que no se tomó en cuenta la opinión de los habitantes de Guayana Esequiba. Es un acto de justicia. La Guayana Esequiba es un territorio que ha sido históricamente venezolano. Es un acto de esperanza. Se expresa el deseo de los venezolanos de confirmar que la Guayana Esequiba le da forma a nuestra patria. El Esequibo siempre será nuestro. El Esequibo siempre será nuestro. Patria de Bolívar y nuestros ancestros. Patria de Bolívar y nuestros ancestros. El Esequibo siempre será nuestro.